Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Colos en 4 con la serie de universidad con la familia Punch. Aquí estamos otra vez, aquí lo dejamos en el pasado episodio, que ya que tenemos en el día de hoy supuestamente la graduación de nuestra señora Cualesca Punch, que se gradúa, ya sabes que ella está de un bachillerato en psicología, en nota media notable en la Universidad de Winchester. Supuestamente en el pase de episodio nos dijeron que teníamos la graduación. No sé si aquí me pueda salir, porque no, pero esto ya saldría lo que se hizo hoy ya desde que lo grabó. El último episodio que he grabado, otros episodios, no va a salir lo que ya había estado. Pero nada, ya había borrado todo. Vamos a ver si hoy es la universidad. Con lo de la universidad, lo de la grabación, si ella tiene que ir sola o no. Ahí está ella súper feliz, súper coqueta, de ñiquiñiqui que había tenido en el pasado episodio. En eso fue que nos quedamos, en un ñiquiñiqui grandioso que tuvieron estos padres. Y ahí está ella súper contenta, dándole todo con su ya Rachel. Willy Punch, que este chico es un poco raro, que este chico se está, esta chica se está miando fuertemente. Chico, vas a hacer que tu hermana mayor se mee encima, por favor. Soltar lastres. Bueno. Chico, no se lavó las manos, cochino. Y también el pasado episodio, nuestra Wendy también cogido fuego. Sí. ¿Por qué está Willy triste? ¿Por qué se encuentra Willy triste en el día de hoy? Dice, inseguridad sobre el cuerpo. Willy cree que necesita perder peso o músculo. La única forma en que Willy te aprenderá es aceptarse a sí mismo, aprendiendo a amar a su cuerpo. Puede usar el espejo, probarte atuendos o simplemente sentirse seguro para aumentar las posibilidades de superar esta inseguridad. Está inseguro, pobrecillo, ¿eh? Y es que no tenemos espejo tampoco en la cocina, no tenemos espejo en ningún lado. Ah, bueno, en la habitación, ¿eh? En las habitaciones, menos en la habitación de él. Oh, por favor. Chico, tranquilo, por favor. Vente aquí, darse una charla más motivadora, venga. Las clases son un rollo. Las clases son un rollo, debería poder empezar a trabajar o vivir mi vida. Puedo no ir a clase nunca jamás. En clase enseñan cosas importantes. En mi niña, Wendy, ¿qué te parece? ¿Qué te parece a ti que no vas a ir a clase? No, 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 mi niña, no, no, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Comprobar situación de infante, a que vas a jugar con él. Pero ven acá, tienes que bañar a Chadon. Bañar a Chadon, por favor. Ven a bañar a Chadon. Deja a la niña tranquila, que ella está súper contenta. Niña, ponte a jugar sin forma, venga. Y ponte a jugar igual llamas para que aprendas un poco. Ahora se puso contento Willy, pues él tuvo una charla no motivadora en el espejo en el cuarto de su madre, perfectamente. Ven a dibujar vehículos, venga. Vete a dibujar vehículos. La madre se ha acostado en la habitación de la hija. Chica, ¿por qué tú haces, qué haces tú en la habitación de tu hija? Vamos a ver. Bueno, creo que ya tiene todo hecho, está todo preparado. No tiene nada que hacer, nada de trabajo ni nada. A ver qué. Ay, bendito, ella está casi para vejez. Ah, verdad, que en el pasado episodio han dicho que está para cumpleaños, pero yo creo que para el próximo episodio entonces sería el cumpleaños de ella. Este plato en el aire. Ponte aquí a limpiar, mi niña. Voy a poner a que limpie. Y te vaya a poner a hacer servir cena. Va a hacer unos macarrones con queso para todos. Ahí está bañando a nuestro Chadon, porque es que Chadon no lo podemos descuidar porque no quiero que se nos vaya. Y le voy a decir de una vez que venga acá. ¡Ay, la ha mojado! Ya, llámala a comer, por favor, mi niña. Y vas a venir aquí otra vez. Te voy a poner coger la ropa y ponerla por ahí. No, 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 no. No la puedo dejar por ahí. Es que me da miedo coger la ropa y la meter en la lavadora, perdón. Y vas aquí a fregar la cubierta, venga. Ella está haciendo la comida, tiene que también hacer pis. Y el padre, Aarón, que se encuentra aquí comiéndose las sobras, porque se está comiendo las sobras que ha dejado aquí, porque
Es que este chico se ha puesto un poco glotón. Oye, ¿a qué hora trabajaron? En 2 días. Bueno, mira, está rendiendo excelentemente. Participar activamente en la jornada laboral de detective. Eso es lo que quiere decir, que participar cuando sea el momento de que el detective vaya a trabajar, aparecerá la opción de seguirlo para participar en su jornada laboral. Oh, perfecto. Eso sería entre 2 días. Ya es tarde, no creo que vayamos a ir a pasear por ahí en bici. ¿Por qué no ponernos a ver una movie? Ven aquí, niño. Ver canal, ver canal de acción, ver el canal de acción, venga. Y niño, tú también te puedes venir aquí, que está un poco tenso, ver canal de acción, por favor. Y sigue con lo del cuerpo, este niño. Si eres un niño, apenas lo que tienes son 9 años y estás pensando en tener un buen cuerpo, por favor, si ya tú todavía estás en crecimiento ahorita. Ahí lo más que me gusta de esta serie es que ellos son muy sociables, se habla, tienes un buenas conversaciones y demás. Chica, tú sí que tienes sueño. Te puedes ir a la cama a dormir, irse a la piltra, venga, vete a la piltra. Ya esto ya se ha acabado. Lo voy a quitar porque ya está. La niña está ahí lo más chilling. Te vas a venir aquí. Oye, pero que tú estás cantando, si ya pasó todo eso. Tienes sueño nomás. Vas a irte a dormir luego, chica. Y sabes que este chico dije que cuando creciera iba a tener una historia. Will iba a tener una historia en esto. Sé que este es simplemente un gameplay, porque te hacen este ser como gameplay solamente. No es que tengamos aquí un libreto ni nada de eso, de una historia ni nada. Simplemente que va a haber algo este chico en esta serie. Es lo que hay. Oye, tenemos 2 tabletas. ¿Por qué tenemos 2 tabletas? Tiene una tableta aquí y una tableta acá. Ay, niña, pero vete a limpiar, limpia esto primero que nada, que esto está todo sucio. Y después te vas a usarlo. ¿Por qué dice vomitar? Esta chica no está embarazada. No. A ver. ¡Ah! Embarazo de un niño. Pero cuando ella fue a ir por un bebé, si yo lo que le di fue ñiqui ñiqui en el pasado episodio, y no fue con arriesgado, no le di con arriesgado. Vayan a ver el video del pasado episodio, a ver si yo le había dado ir a ñiqui ñiqui arriesgadamente. Para mí que no. Para mí que yo. Y está embarazada un niño, chicos. Sorpresa, no sabía, pero cuando vi que decía vomitar, dije, esta mujer estará embarazada. Y sí. Está embarazada nuestra Guaresca. Tiene 2 cosas importantes en su vida, que no se da ni cuenta que está embarazada, porque yo no lo he llevado a hacerse prueba de test ni nada de eso. Voy a hacer el test de embarazo. Limpie el suelo, por favor, mi niña, después que se lave las manos, y te vas a hacer el test de embarazo y se lo vas a tener que decir a su esposo, Aaron. Aaron ahí chateando, jugando, porque le gusta estar hablando como el pasado episodio, se puso a charlar con la gente y la gente se está burlando de él. Él se está burlando a la gente y va a tener problemas con la gente, porque es que se mete a los foros a fastidiar a la gente. Él es un poco mezquino, sí, él es mezquino o malvado, algo así tiene sus rasgos. Él es mezquino, ¿ya veis? Ah, mira, le tienen el artista. Oh, por favor. Ah. Tiene que comer por dos, chica. Tiene que comer por dos. Chica, espérate. Chica, pero es que con eso no puedo ver nada porque está esos cuadrillos. Para no ver qué está haciendo, que si tiene la ropa puesta, no entiendo nada. Vas a decírselo directamente a tu esposo. Como siempre, todos los sims van a chismearle rápido a su marido. Amor, amor, estoy embarazada, ¿sabías? Te tengo una sorpresa. Estoy embarazada. Oh, Dios. Oh, por favor. Espérate, déjame pasar el vivo a esta chica. Estoy embarazada, marido. Sí.
¿Cuándo pasó eso, mujer? Parece que no le gustó la idea. No se puso contento. No se pusieron contento. Bueno, no pasa nada. Yo te mandé a hacer una comida aquí, ¿verdad? No la hiciste. Vamos a ver si es que la tiene acá adentro. Más opciones, abrir. A ver, no, no hiciste nada, mujer. Vas a hacer, preparar comida. Vamos a hacer algo que casi nunca hacemos. Plato de invierno. Nacho con salsa, venga. Vamos a hacerla para 8. Nacho con salsa, venga. Estoy antojada de unos nachos con salsa. Voy a prepararlo ahorita. Sí. ¿Qué le pasa a Chadon? Chadon, ¿dónde tú estás? Ay, parece que le tiene miedo a lo que está haciendo la niña. Deja de jugar ya, niña. Vete a la cama. Venga. Vete a la cama. Que Chadon está asustado. Vete a la cama, mi niña. Que vas a tener un hermanito. Y no lo sabíamos. Madre mía, Gualesca embarazada. Es que esta es una chica golosa. Esta chica es una vieja golosa. Esta vieja es una vieja golosa. Sí, chicos, es una vieja golosa. Esta chica es una vieja golosa. Sí. Nos sorprende Guaresca con un embarazo. Ese es el título. Nos sorprende Guaresca con un embarazo no deseado, porque en verdad no estaba en los planes, chicos. No, yo no quería hijos. Más para esta serie. No, no, no. Pero vamos a ver qué pasa. Esta chica cuando crece no está para Rachel. Rachel, yo te dije que te fuiste a dormir. No hace caso, Rachelita. Vete, acuéstate. También necesitas usar el orinal. Vete a orinar primero, mi niña. Vete a usar el orinal primero. Corran, ¿qué haces tú, Aarón? Pero Aarón se ha acostado. Aarón. No, pero tenés a. No, Aarón está. ¿Dónde Aarón? Ah, mira, Aarón está acá. Mira, que estoy cegata, la verdad. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Preparar macarrones con queso? No quiere los nachos. No vas a preparar eso. Espera que tu mujer que hizo una salsa, unos nachos con salsa, pida para que vengan todos a comer. Vengan, corazones, vengan a comer. Ya he preparado algo que estaba muy deseada de comer. Malditos nachos con queso, me los tengo que tragar porque ella lo hizo. Yo quería comerme unos macarrones con queso, no nachos con queso. Pues sí, eso mismo. ¿Qué le pasa a Rachel? No, Rachel no es. ¿Qué te pasa? Ay, bendito. Pobrecillo, pobrecillo. Mira, levántate. Despierta a Chadon. Y pedirle que se eche acá. Achado, venga, corazón. Levántate, vete a la cama, que estás en el medio. Venga, sí, tienes hambre. Vente. No quiere acostarse. Entonces, cuéntate donde tú quieras, entonces, Chadon. La niña está comiendo. El niño Willy, ¿qué haces? Bueno, Willy está durmiendo aún, pero ven aquí para que te comas, se note una reacción. Ven aquí para que limpies esto, va a limpiar el plato, es que ella es muy súper pulcra, ¿eh? Vas a limpiar esto y vas a ver, lavar la ropa, porque es que la señorita Wendy puso la ropa y no la lavó, no la. No la puso a lavar. Venga. Oye, venga a acostar a la niña. Venga. Dar, no, comprobar situación. Ella tiene sueño. Acostarla, venga. Acuéstala, vete. Puedes acostarla, chico. Que puedes acostarla, pero ¿por qué no? Bendito quiere pasear, Chadon quiere pasear, jugar con él, venga. Ponte a jugar con él y vas a poner, pedir hacer esas necesidades afuera.
más opciones. Mantener este pegado. Aprendiste de adiestramiento, hablar, echarse. Chica, pero, chico, pero ¿por qué no puedes acostar a la niña? Es que no entiendo. Dormir, vente, niña. ¿Dónde está ella? Acaban de hacerse un buenos amigos, Wendy y Sharon. ¿Qué hiciste? Niño, ¿qué haces? Más opciones. ¿Qué haces a los hijos? Disciplina por compartimiento reciente. Ser estricto. Gritar para hacer estropicio. Venga. ¿Quién te manda a hacer ensuciando? Tu madre limpiando y tú ensuciando por otro lado, niño. No entiendes que a tu madre no le gusta la suciedad en la casa. Ponte a limpiar eso ahorita. Mira, el niño se quedó como si nada. Enseñar lecciones valiosas. Ahora te vas a poner a limpiarlo, ¿eh? Quiero que seas un doctor, que tengas tu profesión, hijo. No te pongas a hacer cosas malas. Ok. Quiero tener mi propio carro. Ay, qué linda. Ahí está una buena conversación entre ellos dos. Perfecto. Eso los padres, no sé ni qué, no salen los nombres de los padres. Aarón, ¿cómo que Wendy es media hermana? No. Ah, es media hermana de él, ¿verdad? Ok. Es media hermana. Wendy es hija de ella, pero no es hija. Estos dos son hijos de él, pero no entiendo. ¿Cómo así? Wendy es... Media hermana. Oh. Entonces, este es hijastra. Wendy es simplemente hijastra de Aarón. No es hija. Oh, por favor. Simplemente una hijastra de Aarón. Por eso ellos tienen una buena comunicación, fíjate, no sé, se llevan súper bien. Pero nada, voy a que ella se acueste ya. Vete a dormir, niño. Deja de ver el ordenador. Wendy, ya, él aprendió, ya está. No, tú. Puedes limpiar esto. Ah, bueno, tú no puedes hacerlo. Ponlo a que llame a Chano para que coma. Pedí que haga sus necesidades afuera. Ya, déjalo quieto, mi niña. Déjalo. Que haga las necesidades afuera y que se ponga a comer. Venga. Y vas a guardar esto que los padres se han acostado. Mira ya. Alzando la patita para mirar. Chados. Haciendo pis afuera porque su hermana, yo digo su hermana, está. Chado, mete dentro. Llámalo que se va para afuera. Se va para por ahí. Hasta caca. Está caca. Está haciendo caca. Mira ahí. Cochino. Recogerla. Llámelo. Recoge la mierda y todas estas cosas. Esto no lo puedes hacer. Tú lo vas a tener que hacer la madre. Regar este charco. Quiero meter a la niña, a esta chica, a Rachel, en la piscina, pero a esta hora pues no se puede. No, niña, acuéstate a dormir. Vamos, bueno, díselo a Wendy que te acueste a dormir. Parece que está llorando, al parecer. No llames a papá, que papá está durmiendo. Cuento para dormir. Dile a Guaresca, venga. A tu madre. ¿Qué hace tu madre? Quiere llamar al padre por los cojones.
Pero nada, voy a terminar este episodio. Esta chica está llorando, va a levantar a su padre. Cuenta a la niña tú. Ay, mira, se ha levantado el padre a atenderla. Esta niña malcriada me está llamando. Léela para que se duerma, venga. Tú vete a dormir, tranquilo. Vete a, Emma, vete a hacer pis, que te estás haciendo pis, venga. Usar. El niño, vete ahí. Ya tú estás viendo el todo, ¿no? Ahí. No, aquí. Bueno, te tienes que tomar una ducha y hacer pis. Creo que hoy no es lo de la graduación de Guaresca. ¿Cuándo será la graduación de Guaresca? Porque, ay, empieza pronto. Chicos, vamos a dejar la señora doméstica. Empieza pronto. Quiere decir que, chicos, ya pronto, ya va el próximo episodio, porque ya voy a dejar aquí el episodio de hoy. Va a haber la graduación de Guaresca. Ya me ha salido ceremonia de graduación. Empieza pronto. Así que lo vamos a dejar para el próximo, lo vamos a dejar para el próximo episodio, lo de la grabación de Guaresca, sí, de Guaresca. Espero porque le haya gustado el episodio de hoy. Deja su grandioso like si te ha gustado, compartirlo, compartirlo. Si aún no te has suscrito, suscribiros, chicos, y activar la campanita para que me notifiquen en YouTube para cuando subo video. No se pierda de ninguno de mis videos. Así que nada, de eso, los quiero, nos vemos en la próxima. Adiós.